iDIS maneja la aplicación de iDIS Mobile. Okay. Y a través de ella podemos trabajar a través del celular directamente. Muy bien. ¿Y dónde? Mira, una de las ventajas es que se pueden instalar en interior y exterior. Contamos con modelos para interior, que okay. son así pequeños como el que podemos ver ahorita. Sí. Y hay modelos mucho más grandes. Una de las ventajas es que tienen grandes alcances en su zoom óptico o en su visualización. El zoom óptico es un acercamiento que tiene el lente, el cual nos permite la visualización o generar la visualización a mayor distancia okay. sin perder la calidad de imagen, sin que se vea toda distorsionada. La parte del seguimiento, muchos de los domos manejan la parte de autoseguimiento para cuando tenemos objetos en movimiento que necesitamos identificar o ver hacia dónde está moviéndose el objeto sin perder detalle. Entonces, esa es una de las ventajas que tienen nuestros PTZs con autoseguimiento para poder identificar en dónde se está moviendo la persona, o sea, no perder ese detalle. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast de Entre Amigos Mejores Negocios. Hoy me encuentro con la ingeniera Alba María Márquez. Alba, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú, Alexandra? Muy bien, muchas gracias por preguntar, Alba. Y bueno, pues les cuento que es la primera vez que Albita pues pisa estos terrenos de Entre Amigos Mejores Negocios y Alba nos va a platicar sobre lo que viene siendo las cámaras PTZ de iDIS. Claro, Alexandra, mira, una de las grandes ventajas de tener una PTZ es que además de tener lo que es la vigilancia hacia un solo punto, podemos realizar el movimiento, ya sea hacia arriba, hacia abajo, podemos generar un enfoque, un acercamiento sin perder la calidad de imagen. Claro, ¿nos puedes platicar un poquito sobre las características que más destacan estas cámaras y cuáles son las ventajas de optar por estas cámaras? Mira, una de las ventajas es que se pueden instalar en interior y exterior. Contamos con modelos para interior, que okay. son así pequeños como el que podemos ver ahorita. Sí. Y hay modelos mucho más grandes. Una de las ventajas es que tienen grandes alcances en su zoom óptico o en su visualización. Okay. Y nos permite llegar a puntos muy lejanos sin necesidad de estar cerca del punto. Se pueden controlar de forma remota, es otra de las características. Okay. Y nos ayuda prácticamente a la visualización de grandes áreas, ayudándonos a reducir la cantidad de cámaras que necesitamos. ¿Y cómo viene siendo lo del zoom óptico? El zoom óptico es un acercamiento que tiene el lente, el cual nos permite la visualización o generar la visualización a mayor distancia okay. sin perder la calidad de imagen. Sin que se vea toda distorsionada. Sí, sin que se vea así todos los cuadritos pixeleados, o sea, que se vea así todo fea la imagen. No, se sigue viendo igual que como cuando está hacia el inicio. Sí, se sigue viendo nítida, se sigue viendo clarita y seguimos teniendo detalle. Ok. Y en cuestión de seguimiento, por ahí leí que tenía lo que viene siendo el seguimiento. La parte del seguimiento, muchos de los domos manejan la parte de autoseguimiento para cuando tenemos objetos en movimiento que necesitamos identificar o ver hacia dónde está moviéndose el objeto sin perder detalle. Entonces, esa es una de las ventajas que tienen nuestros PTZs con autoseguimiento para poder identificar en dónde se está moviendo la persona, o sea, no perder ese detalle. Ok. Y en cuestión de lo que viene siendo lo nocturno, o sea, ¿también funcionaría el seguimiento si es de noche? Sí, prácticamente la cámara cuenta con un infrarrojo, que es lo que hace que la cámara cambie de color okay. a blanco y negro, pero igual seguimos teniendo visualización de los objetos. Entonces, eso nos ayuda a tener una visualización nocturna y que podamos seguir haciendo nuestro seguimiento, nuestra operación de forma convencional. Ok, y sí, ¿este es de fuera? Ese es interior. ¿Es interior? ¿Y las de fuera sí están como resistentes? O sea, ¿o cómo es para los cambios climáticos? Su material, están diseñadas para sí. exterior prácticamente, su material es, gran parte es metálico okay. y vienen cubiertas para que estén protegidas al exterior, okay. o sea, no hay problema con instalarlas al exterior. ¿Sabes de que leí también que
tenía una función que es como de control remoto. ¿Cómo funciona esa, eso? Ah, mira, haz de cuenta que lo que puedes hacer es que la cámara esté instalada desde software. Puedes tú mover la cámara y ajustarla hacia el punto que necesites alcanzar. Lo puedes hacer vía aplicación móvil, lo puedes hacer vía software o incluso directamente desde el grabador si la cámara está agregada a algún equipo. Y otra de las ventajas que tiene es que se le pueden configurar preajustes o presets, que son pequeños recorridos, bueno, presets y, y recorridos, que nos permiten que la cámara esté trabajando en un ciclo constante sin tener que estarla moviendo nosotros. Esto nos ayuda cuando necesitamos tener constante monitoreo en determinadas áreas que ya están predefinidas. Ok, ¿cuenta con algún tipo de aplicación? Sí, IDIS maneja la aplicación de IDIS Mobile. Okay. Y a través de ella podemos trabajar a través del celular directamente. Muy bien. ¿Y dónde recomendarías instalarlas? Regularmente son instaladas en zonas públicas, en centros comerciales, en lugares donde necesitamos tener un movimiento constante. Ok, muy bien, Alba. Pues bueno, ya ahorita que ya nos empapaste un poquito sobre estas cámaras PTZ, pasamos a lo que viene siendo la dinámica, donde se invierten los papeles y pues ya saben, Alba nos pregunta a nosotros para ver si comprendimos este tema. Ok. Ok, son tres preguntas. Héctor, y también aquí nos acompaña otro compañero. ¿Quieres participar? Bueno, no, es que nada, tú ya sabes de eso. No, tú no. Tú nada, Héctor y yo. Ok. Va. Va, ok. Va. Estamos listos. A ver, ¿cuál es una de las características principales por las que podemos utilizar las PTZ? El seguimiento. ¿Tú? Porque le puedes dar seguimiento a cualquier... O sea, si quieres monitorear algo en específico, se te puede mover la cámara, ¿no? La puedes mover y todo, y sale muy práctica, ¿no? O sea... ¿Cómo eres copión? Mira, lo dijo con mejores palabras que yo, eso sí. Okay. Le aventó choro. Ok, a ver, la siguiente. Una de las ventajas que manejan las cámaras PTZ es la función de zoom óptico. ¿Para qué sirve? Pues para que veas mejor. Para acercarte al objeto que quieres examinar, ¿no? Más específicamente. Sin perder la calidad de la imagen. Exacto. La calidad de la imagen me faltó. Exacto. O sea, sería muy bueno en los bancos. Si le quieres acercar la cara al asaltante. Eso también nos puede ayudar. Muy bien. A ver la siguiente pregunta. La última. ¿Cuál sería la solución por la que tú recomendarías una PTZ? Pues yo creo que sería eso del zoom óptico. Ok. Sí. ¿Tú? Yo la recomendaría por el zoom óptico y porque están motorizadas. Eso ayuda mucho. ¿Cómo que motorizadas? El giro que hace la cámara y el ajuste de lente. Disculpa. No te preocupes. Sí, es que a mí me tienen que explicar así que casi que con peras y con manzanas las cosas. Perfecto. Ok. Muy bien, Alba. No sé si gustes algo más que añadir sobre estas camaritas. No, prácticamente sería eso. Son una solución cuando estás buscando algo en algún mercado donde necesitas vigilar grandes áreas con pocas cámaras y tener la nitidez de imagen y la calidad. Y la calidad. Perfecto, Alba. Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y compartir tus conocimientos y tu tiempo. No se olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificación para que les avise cuando subimos un video. Yo soy Ale. Yo soy Alba. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Hasta luego.